Tú siempre corriendo, ¿no? Te vas a salir cayendo. No, señora. ¿Y Manuel? Por ahí atrás, castigado. Va a saludarlo. Cuidado, que tiene piojo. No le hace. Pero no se mueva tanto. Sacúdate un poquito el pelo. No, hijo, pues que me quedara quieto. ¿Quién es el poco? No, Manuel, espere. Oh. Y Emanuel me pegó los piojos. Entonces me tiene que cortar el pelo. ¿Te voy a quedar pendejo qué? Es que Emanuel tiene los piojos de hace 2 semanas y no se le han quitado. Presta ropa acá, ligerita, ven. Entonces yo me los corto. Presta ropa acá o quiere verse calva. Sí. ¿Estás loca? Pregúntale a Doña Blanca. Doña Blanca, ¿qué va a hacer de piojos? Papá, ese es el veneno de las cucarachas. Pero este día es para matarle a usted los piojos. Mañana no tiene ni un piojito vivo. Pero es que yo quiero ser como usted. Yo no quiero estar metida en la cocina como la tía. Yo quiero ser bulldocera. Mija, no, usted puede ser bulldocera, mija. Usted no necesita tumbarse el pelo. Usted puede ser una mujer grande. ¿Ah? O si quiere que le moche el pelo. Me ha tocado comprar un depilador y dale pelito por pelito. Prenda el carro. Ponga la mano al volante. Hija, que vos la plata lo que vos. Que la pase la de su hermana. Pero la señora va a tomar cuando casi se hizo la menos vista. Va tirando hasta el freno. En del medio. Al volante, llevando de dirección, al lado, al parquinado suave. Siempre se vio rayar con el club. Que él es el club donde estaba allá, ese es el de la ciudad.